Durante la semana anterior, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, visitó los comités municipales de emergencias de corredores Cotobruz, Buenos Aires, Golfito y Osa para analizar los lineamientos de atención de emergencias por lluvia bajo la atención del COVID-19. Con esta visita se buscaba fortalecer las acciones que realizan para la atención de los eventos que se puedan presentar, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para evitar el contagio del virus. Como parte de la gira, se realizó una inspección del puente que se construye sobre la quebrada Peladientes en la comunidad de Villa Roma, en el Cantón de Corredores. Esta estructura está en más de un 70% de su etapa constructiva. Será un puente de 12 metros de longitud que beneficiará a aproximadamente 1.000 personas de las comunidades de Villa Roma, Los Planes, Montezuma y Pilares. Esta obra tiene una inversión de 171 millones de colones y se realiza gracias al trabajo interinstitucional entre la Comisión y la Municipalidad de Corredores como unidad ejecutora. También tuvieron una visita a Zambito con el fin de fortalecer los lineamientos de prevención y atención de emergencias, principalmente para la implementación de las medidas de atención de emergencias provocadas por lluvias durante la pandemia. Otro cantón donde estuvo fue en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se permitió valorar las acciones a desarrollar durante el periodo lluvioso, ya que se prevé que la temporada de huracanes estará por encima de los promedios normales, lo que se traduce en fuertes y constantes lluvias para el Pacífico. Durante el encuentro se analizaron temas importantes como obras realizadas sobre ríos, manejo de albergues, movilización de personas, tamizaje de familias que habitan en zonas inundables, entre otros. Asimismo, se inauguró el puente en Santa Rosa de Brunca, que tuvo una inversión de más de 473 millones de colones por parte de la Comisión y beneficia a 2.600 personas. Con la construcción del puente, con paso peatonal, las comunidades de Santa Rosa, Llano Bonito, Santa María, San Rafael, Guadalajara y Cañas vienen a solventar una necesidad de paso que dejó el colapso de la estructura producto de la tormenta tropical Ley en el año 2017. Como parte de la gira, el presidente de la Comisión junto al viceministro de Diálogo de la Presidencia, Randall Otaro, la visitaron Golfito. En la reunión, un intercambio de experiencias e información sobre el tratamiento que se ha dado a la comunidad para la atención de la emergencia general del COVID-19. Además, se abordó el trabajo preventivo y las acciones a tomar para la llegada del periodo de huracanes, el cual, según el Instituto Meteorológico Nacional, estará por encima de lo normal. Y el recorrido concluyó en Osa, en donde se abordó, al igual que en los otros comités, las acciones para atender emergencias producto del ingreso del periodo lluvioso. Además, se fortalecieron los lineamientos preventivos para mitigar el contagio del virus entre la población. Importantísima, forma parte de todo el plan de recuperación posterior a la tormenta tropical Nate, y hemos trabajado en los últimos 2 años justamente en todo el proceso de la tramitación, el diseño, la autorización de los presupuestos para poder desarrollar esta obra. Estamos hablando de una inversión de prácticamente 400, casi 500 millones de colones, que va a beneficiar aproximadamente unas 6.000 personas de el distrito de Brunca en el Cantón de Buenos Aires. Estuvimos en Corredores también trabajando sobre el avance, prácticamente en un 90%, de otra obra importantísima en la ruta alterna entre Cotobruz y Corredores. Y asimismo nos hemos reunido con los comités de emergencia de Corredores, el comité de emergencia de Cotobruz, con el comité de emergencia de Buenos Aires, sobre todo tratando temas relativos a la atención de la emergencia por COVID y la preparación para el próximo periodo lluvioso, en el que ya estamos de lleno en este 2020. Este tipo de visitas se están realizando en todo el país.